Buenos días a todos y todas. Hoy estamos en un nuevo programa con Salvador Valdés, Mía Sisioli, Martina Berti y Agostina Smulker. ¿Empezamos? Bueno, son las 8:37 de la mañana, hace una temperatura de 9 grados con una sensación térmica de 6 grados y hay una humedad del 87%. Vamos a pasar a informar algunas noticias del día de hoy. Bueno, Sofía Jujuy nos compartió mediante el programa de Dante de la noche que ha estado recibiendo un par de mensajes por parte de Neymar, el jugador de fútbol, tras su separación y embarazo. Dentro del área de deportes, el jueves juega Argentina contra Ecuador. Facundo Medina fue convocado como última opción por Scaloni para jugar en las eliminatorias. Día clave en el caso de Silvina Luna. Ordenaron la autopsia, pero los familiares piden que se postergue. Los médicos forenses fueron citados por realizar el procedimiento a partir de las 9. Sin embargo, el liado con TN, abogado de Fernando, explicó que por esta decisión podría entorpecer la causa contra Nialo Toki. Por su parte, la defensa del médico sostuvo que no se le puede imputar la muerte de la actriz. Bueno, ¿cómo se levantaron el día de hoy? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Contenta, pero la verdad que dormí re poco. Ay, sí, estoy muy nerviosa. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo empieza nuestro programa hoy, Salvador? ¿Qué tenemos? Bueno, nuestra primera sección de hoy son las cosas que no entendemos. ¿Qué sería esto? Bueno, básicamente las cosas que no encontramos la lógica o que simplemente jamás, como que nunca llegamos a entender por qué están ahí o por qué existen, ¿no? Digamos, yo por ejemplo elegí tres cosas. Como primera elegí el Wi-Fi. ¿Por qué? O sea, nunca entendí cómo funcionaba el Wi-Fi, cómo, tipo, de dónde salió, a quién se le ocurrió, como que nunca me entró la... O sea, nunca son cosas muy flasheras. Y sí. Como el Bluetooth, yo también había, tipo, pensado en eso. Es como algo que... O sea, ¿a quién se le ocurrió primero? Claro. ¿Y cómo pasa? O sea, en el aire, ¿cómo es eso? Sí, claro. Es re raro. Yo, relacionado con eso, puse los celulares. Yo no entiendo cómo puedo llamar a alguien que está en China, en la otra punta del mundo, y igualmente escucharme con ya muy poco de ley. Yo puse las videollamadas porque me parece muy... Es como hacer videollamada y escuchar a la persona y verla, alguien que está tipo en otro país, y todo es como muy flashero. Sí, es muy loco. Yo también como otra puse, bueno, matemática. O sea, tipo soy un queso en matemática. Nunca pegué una. O sea, agradezco la particular porque si no me costaría muy mal. ¿Alguien más puso algo para compartir? Dale. Yo por ejemplo puse la hora. Es como, no entiendo tipo... ¿Quién dijo como a partir de ahora está la hora o...? No entiendo. Eso no... Sí. Siento que igual la hora es como algo que no... O sea, que no existe, es como que lo puso el ser humano, claro, para como, guiarse. No entiendo tipo, justamente cuando dijeron, bueno, a partir de ahora es como esta hora. Claro. A mí me pasa que no entiendo el tiempo. ¿Cómo puede pasar tan lento o tan rápido? Eso yo supongo que es también por lo que estés haciendo, si te está gustando, claro, no te está gustando. Siento que va más por eso, no porque pasa más rápido, pasa más lento, claro, claramente. Yo tengo algo que nada que ver con lo que están diciendo, pero no entiendo los pelos. Cómo los pelos de la ceja no te crecen como los pelos de la cabeza. Tipo, cómo mi ceja o mis pestañas saben... hasta dónde crecer, no, claro, entiendo. A mí también me pasa que, por ejemplo, los hombres que tienen barba acá, ¿por qué no les crece pelo tipo en el cachete, si bueno, les crece pelo abajo? Bueno, eso supongo que ya son como rasgos evolutivos, pero también son cosas que no entendemos, entonces claro, están ahí. Y yo como tercera puse la freidora de aire. Nunca entendí cómo funciona. Nunca entendí, te lo fríe de verdad, te lo cocina. Yo supongo que es un aire caliente que te va cocinando la comida, no es que te lo fríe literalmente. Claro, te da ese efecto capaz en la comida. Bueno, para seguir tenemos una sección llamada Guilty Pleasure, que para el que no sepa inglés es gustos culposos. Gustos que algo que te gusta pero que capaz no lo compartís o preferís no decirlo porque te da un poco de culpa. Y yo la verdad es que tengo uno que la verdad
no es que lo voy contando a todo el mundo, o sea, lo disfruto una banda, que son las películas esas de Netflix, bien que te dan, como que son bien cliché, que sí. Ya sabes como que todo lo que va a pasar, sí. Pero me obsesionan, o sea, me encanta. Por ejemplo, A todos los chicos que me enamoré, hace poco salió una nueva en Netflix que podés tipo elegir con qué chico se queda la protagonista. Sí. Son películas tontas que a mí la verdad es que me encantan. Sí, yo anoté lo mismo, o también mismo escuchar, porque me gustan, canciones de Disney. Tipo, sí. En Spotify, las canciones de Disney, Violeta, las de High School Musical, cualquiera de ese tipo. Yo puse banana con dulce de leche. O sea, no sé si es tan como culposo, pero es muy rico. Y no escuché mucha gente que de verdad le guste, como que medio le da asco. Pero, posta, pruébenlo, es muy rico. Uno de mis gustos culposos es que puedo entrar a la tele, poner Disney Channel o Nickelodeon y quedarme tipo tiempo viendo los programas. Ahora, sí. Sí. Yo puse mente organizada. No. Ay, a mí me gusta. Ay, no. Polémico. A nadie le gusta. Polémico. A mí no me gusta, me lo critican siempre. No, como no crema del cielo. Claro. No. No, la crema del cielo es literal que lo venden como otro gusto, pero es el mismo que la crema americana, pero en un poquito. Con colorante. Sí. La mente organizada es pasta de dientes. Ese es terrible. Es literalmente, es horrible. Es horrible la mente organizada, no me gusta para nada. Y bueno, algo positivo es que vivís con buen aliento. Yo tengo otro guilty pleasure, que es que me gusta comer tipo el limón como si fuese naranja. Sí. O sea, no me molesta, no me parece tipo tan ácido. Eso es algo como que hasta disfruto, te diría. Sí, yo también de chiquitita comía mucho limón solo, hasta que bueno, me irritó mucho la panza. Pero también soy de ponerle a escribirle a famosos, pero no tipo, hola, no, sino ponerle, Emilia hace una historia linda, yo se la contesto como si fuese a mi vida, tipo, sos re linda, mal, ¿verdad? Tipo así, o felicitaciones por el temón. Claro, te lo juro. Pero bueno. Una de las mías que me da mucha vergüenza, pero bueno, se me ocurrió ayer mientras estaba por dormirme, que es el ASMR. Ay, sí, no, para es un que tema. Sabe, como... El ASMR son como sonidos o como unos videos en los que la gente hace sonidos o como cosas relajantes que supuestamente te ayudan a dormir. Y nada, me gusta. Yo cuando... también miro ASMR, solo cuando no me puedo dormir. Bien. Un gusto culposo mío, que todo el mundo me lo critica, pero yo estoy orgullosa igual. Soy muy, muy dulcera. Ay, al té le pongo sí. Tipo 3 litros de stevia. Además que la stevia te re como... aborda el sabor, sí. Como que... Pero Malena toma stevia con té más que... Es intomable. No sé cómo poder. A mí me gusta. Chicos, vamos a Starbucks y al té hibiscus le pone... No para, tipo, no para. Es terrible. Bueno, y también así como relacionado con la comida, uno mío que no es tan controversial, pero, por ejemplo, el McDonald's. Yo, la verdad es que ahí no banco. Yo, la hamburguesa de McDonald's, la verdad es que no me gusta. Yo si voy a McDonald's me pido nuggets. Eso siento que también es un poco un placer culposo. Sí. Porque siento que para comerte una hamburguesa, siento que no podés ir a McDonald's. No sé, pero una buena Big Mac. No. Sí, es que McDonald's sí, tiene eso, chicos, como que... Es feo, pero rico. Sí, es como... Aparte, después te sentís culpable de comerla. Sí. Gasté 4.000 pesos en esta hamburguesa. Quedó como 2 fetas de pato. Sí, no, no, ni siquiera. Bueno, otro tema que tenemos para hablar es cosas que nos pasan por el simple hecho de ser adolescentes. Sí, yo acá tengo un par. Yo siento que la más notoria en todos nosotros es como de que vivimos de mal humor. A la más mínima cosa es como que ya te pones mal, te embroncas o te agarra como medio ese bajón que no quieres hablar con nadie. Y eso es algo que tipo vivo como discutiendo un poco con mis papás, que es que claro, yo vivo de mal humor y ellos es como que no me entienden, ¿entendés? A mí me pasa que, creo que nos pasa a todos, que sentimos todos nuestros sentimientos a flor de piel, tipo, sí. Al máximo. Eso es literal. Es como que amo
a morir. Estás sí, triste. El adolescente. Odio a morir. Sí, el triste, adolescente vive con mucha intensidad. Sí. En todo tipo de eso sentido. Es increíble. Bueno, como Marto había dicho, pasaste el mal humor a sí. la euforia. No sé si después se pasa, si las hormonas se estabilizan. Yo creo que sí. O sea, mi mamá muchas veces me las perdona los mal humores y demás claro. porque dice que, bueno, sos chico, sos adolescente, no pasa nada. Capaz de excusas. Capaz. Después agarrate. Más allá igual del humor, los adolescentes en sí pasan como... Es un gran periodo de desarrollo para el cuerpo, mentalmente. Yo me comparo con cómo era al principio de mi preadolescencia y tenía otros pensamientos, otros gustos, otro cuerpo... Es que creo que en la adolescencia vivimos cambiando constantemente. Bueno, un poco el nombre adolescencia es tipo adolecer. Sí. Nada, que es como, bueno, es como que te hacen como... Todo lo sufrís. Más humano, claro, sí. Bueno, a mí otra cosa que me pasa, que seguramente les pasa a todos, que es tipo dormir, pero nivel excesivo. Sí, eso me pasa todo. Igual siento que están los dos extremos. Es como que o dormís excesivamente un día o el otro día no dormís nada y es como que no entiendo bien eso. Sí, pero es como que siempre hay más tiempo para dormir. A mí lo que me molesta es que abuelos, más que nada la gente grande, como abuelos, más ahora los adultos como que lo están normalizando, pero de no tener credibilidad en la palabra del adolescente. Es como que para ellos lo que estás diciendo es una tontería. Por el simple hecho de que sos adolescente. Sí, puede ser eso. Sí. Y por ahí hay veces que yo creo que los adolescentes le enseñamos, obviamente que también los adultos lo enseñan a nosotros, pero los adolescentes también le podemos enseñar a los adultos cosas. Sí, y más hoy en día, que es como que el adolescente está envuelto en un montón de problemáticas sociales sí. y un montón de cosas que es como que, bueno, hacen que el adolescente retenga la palabra. Como votar. Sí. Donde yo más lo noto igual... Por lo menos me pasa a mí, es en el colegio. Porque se generaliza tanto todo que ya ninguno de los profesores confía en cada alumno. Sí, hay como mucha falta de confianza. Sí. Como del adulto y el adolescente, más que todo. Como que siempre es la mentira, siempre es. También creo igual que el adolescente se lo ganó en un punto, porque hay algunos que no hacen las cosas bien. Pero es normal. Bueno, pero también el adolescente miente. Sí. Sí, obvio. Es re normal. Pero es normal. Bastante normal. ¿Algo más? No. Creo que ya estamos. No. ¿Tienen algo más para agregar en esa sección? No. Yo creo que nada más. Pasemos a la siguiente. Bueno. Red flags. Ahora vamos con esa temática que son las red flags. Para los que no saben, son aquellas conductas negativas que debes permanecer en alerta cuando estás conociendo a alguien. Alguna tiene como que eso que te dice o cortás vínculo acá como que o claro hay algo mal con esta persona, claro, que te prende como la lucecita roja para decirte sí, che no. Ojo acá, que son defectos más que nada, claro, básicamente. Claro, red flag es un defecto que tiene o hace la otra persona. Bueno, a mí me parece que la envidia no sana en las amistades o cualquier tipo de relación que tengas, hasta con tu familia. Es algo horrible, a mí no me gusta. O sea, eso de tenés algo, lo quiero, pero te envidio en el mal sentido. Quiero que de alguna forma eso claro. se te vaya a vos, porque yo lo quiero, no me gusta. No, y encima hay no personas que lo hacen inconscientemente, es increíble. Sí, sí. Porque sí. con el simple hecho de cómo te miran por ahí, ya te das cuenta. Todo, ¿sí? Sí. Yo creo que otra red flag es que como que nunca quiera... O sea, siempre quiere hacer lo que a él le guste o a ella o a la otra persona le guste. Que es como que no se acople a tus planes o a las sí. cosas que vos te gusta. Que siempre, tipo, esté con esa actitud de como que... Pesimista. Sí. sí. Que me parece que en ningún tipo de relación está bueno. Ni en las amistades, ni en familia, ni en una relación amorosa. Pero sí, no. que no sea recíproco es un tema fundamental sí. en una relación. Sí. Una red flag andante. Y yo tengo una red flag como que más tonta, que ponele, yo si salgo a comer con una amiga
lo que fuere y trata mal ponerle al mozo, a mí me pone de mal humor. Me pasa con mi mamá. ¿Algo me pasa con mal? La gente que maltrata a las otras personas y tipo como que se lo toman chiste. Sí, es un trabajo igual para... Voy a defenderla, no la voy a tirar tan mal a mi mamá. Mi mamá no es que los maltrata, sino que por ahí no es... Yo... A mí me pasa que siento que con los mozos o con personas que me están atendiendo tengo que ser tipo súper amable, como decirle, repetirle que estoy agradecida, tengo como que demostrar un agradecimiento, pero mi mamá es como que les habla normal y a mí me molesta porque hay cosas que, dale, ma, no sé. No, a mí algo que me pasa con mi mamá es que, bueno, mi mamá, ella siempre como que trabajó en la gastronomía y hace mucho tiempo ya fue moza, mucho tiempo. Entonces como que siempre que vamos a algún lugar... Es como súper estricta con los mozos. Es como que, no, pero si no te traen algo, si no hacen algo, vos se los tenés que decir. Y se lo... Es como que, bueno, qué sé yo. Igual es verdad, a favor de los padres, que el adolescente para todo eso tiene más vergüenza. Sí, como yo con él, el otro día fui a merendar con mis abuelos y había pedido café y no me di cuenta que hay que pedir café con leche. Porque, bueno, soy medio tonta. Y claro, me vino el café negro, yo en mi vida tomé café negro. Y la chica viene, ¿por qué no tomaste el café? Me dice, le digo, porque era café negro y yo tomo café con leche. Y me dice, ¿me hubieses dicho? Y yo tipo, no, no quería decir. Claro, tenía vergüenza. Me da vergüenza decirte. A mí, yo tengo esa diferencia con mi hermana. Yo tipo, me, no sé, me dieron algo, yo no pedí, re lo voy a reclamar. Mi hermana es todo lo contrario, mi hermana es como que siempre... O sea, dice, bueno, no sé, fue a McDonald's, le dieron una hamburguesa que no era, se la come igual. Pero nada, tenés a las dos puntos, no creo que sea algo tan general. A mí me pasa, depende del día. Hay días que por ahí digo, bueno, ya está. Son personalidades igual. Sí. Para mí igual vos... Sí. ¿Yo qué? No, o sea, no tenés pelos en la lengua. No. No, pero está bien, digo, si te molesta algo, vas y lo decís. Sí. A mí está bien. Es que yo ya le había reclamado algo a la moza, era como de, dale. Tipo, bueno, pero hay veces que lo tenés que decir. Todo el mundo se equivoca. Además, pensá que vos lo estás, o sea, no quiero decirlo como para que suene mal, pero vos estás pagando por algo. Y por ahí no tiene nada que ver con el servicio, porque por ahí ella te atendió de 10, pero por el simple hecho de un error tuyo, lo podés reclamar. Sí, eso es verdad, hay que sacar mucha vergüenza. Yo en esa puse... Que, por ejemplo, vos capaz te relacionás con una persona, vínculo amoroso o amistad o algo así, y que la otra persona tenga, tipo, el ego por el piso. Pero a un nivel que, tipo, por ejemplo... Ay, me da pena. No, pará, pero por ejemplo... Estás hablando con alguien y te dice, no, pero es que yo soy horrible y bueno, vos sos... Sí, a mí eso también me la baja. No. Es como que no soy tu psicólogo, no sé. Sí, o que no tengan nada, pero nada de ego. Y es como, no sé, querete un poco. No. Es que, bueno, hace incómodo la relación con la persona. Sí, siento que no es un comentario que... Capaz que lo podés pensar, lo podés decir, pero no se lo decís a la otra persona. Siento que no es un comentario que está bueno. Con ego me refiero tipo a autoestima. Claro, a mí me pasa que... Creo eso, como que nadie puede... llegar a quererte si vos no te querés. O sea, sí. Habla. O sea, mucho primero te tenés que aprender a querer a vos para después querer a los demás. Sí. Igual también tenemos el otro lado, tipo el otro lado narcisista, que es como que es él, no, solo él, eso. Tampoco me va. Los extremos, es como que siento que tiene que estar un nivelado. Tampoco ni muy para abajo ni muy para arriba. Sí, es verdad. Y bueno, y esas fueron para nosotros las red flags. Bueno. Ya estamos con el programa, me parece. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que tengan un hermoso día. Desde el programa les mandamos mucha suerte en lo que les queda del día, afrontarlo. Un día lluvioso, muy lunes, la verdad. Muy lunes. Pero bueno, les mandamos un beso enorme. Son las 8:55 de la mañana, hace una temperatura de 9 grados con una sensación térmica de 6 y hay una humedad del 87%. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.